Buenos días, brother. I'm going to read the scripture, but in Spanish. Porque así ha dicho Jehová, el Señor: He aquí, yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré. Y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil. Y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada. Y fortale fortaleceré la débil, más a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Thank you. Buenos días. Gracias a Dios por su bondad. Nos ha dado muchas razones para estar juntos hoy, pero la razón más grande es que Él es Dios. Así que esta mañana quiero extender saludos especiales para ustedes, los que están viéndonos vía online. Tenemos una congregación latina. Que está en México, que está en otros lugares de Latinoamérica y sabemos que ustedes nos ven cada semana. Gracias por unirse a nosotros. Los saludamos, hermanos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Zacarías. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Y. Antes de comenzar, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por las verdades de las que hemos estado cantando esta mañana en alabanza. Tú eres el creador del universo, aquel que murió por nosotros para remover nuestro pecado y para ser reconciliados contigo. Señor. Sabemos que tú estás sobrando en nosotros, santificándonos y haciéndonos cada vez más a tu imagen. Tú eres todo lo que necesitamos. Tú eres todo para nosotros. Estamos viviendo en los últimos tiempos, en tiempos peligrosos, pero sabemos que estos tiempos serán acortados por tu misericordia. Y después vendrá un tiempo de gloria sin final. Estaremos contigo por mil años en esta tierra y después por toda la eternidad en un cielo nuevo y una tierra nueva. Señor, gracias por todo esto. Gracias porque tenemos un futuro en ti. Un futuro aquí, un futuro en el cielo. Gracias porque tú has hecho todo esto posible por tu muerte en la cruz, por ese sacrificio que hiciste por nosotros, que era parte del plan. De hecho, la parte central de tu plan para nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y ayúdanos a tener entendimiento de tu palabra en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a aplicarla correctamente. Y, Señor, capacítame para que pueda hablar. Habla a través de mí acerca de tus escrituras, Señor, y cumple lo que tú quieres cumplir en nuestras vidas, Señor para que cuando salgamos de aquí llevemos tu palabra con confianza en tu Espíritu Santo, ese Espíritu que vive dentro de nosotros. Tú eres nuestra vida, nuestro gozo, eres todo lo que necesitamos. Jesús, te amamos y en tu nombre oramos. Amén. Quiero pedirles que vayamos a Zacarías y dejen su separador ahí en Zacarías y, y vamos rápidamente a al evangelio de Juan capítulo 10 donde Jesús se describe a sí mismo como el buen pastor y después vamos a regresar a Zacarías capítulo 10 donde está un mensaje acerca de la vida de cómo la vida es buena cuando el buen pastor es el rey y este concepto del buen pastor es algo de lo que Jesucristo habló en los evangelios pero es un concepto que la gente de, de los tiempos de Zacarías necesitaba conocer entonces vamos a el evangelio de Juan capítulo 10 verso 4 cuando saca fuera a todas las suyas va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz pero al extraño jamás seguirán, más bien huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Verso 8. Todos los que vinieron an antes de mí eran ladrones y asaltantes, está hablando Jesús aquí, pero las ovejas no les oyeron. Yo soy la puerta, si alguien entra por mí será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Verso 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esto es importante. Las ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Quiero preguntarles en esta mañana a qué voz están escuchando. ¿Qué voz de autoridad estás escuchando para dirigir tu vida? Nosotros podemos escuchar muchas voces que dan órdenes, que instruyen, pero tenemos que aprender a silenciar todas las voces mentirosas y escuchar y reconocer solo esa voz, la voz que debemos escuchar, la voz del buen pastor Jesucristo. No digas tontamente, tontamente que vas a escuchar otras voces mientras te convenga y que cuando ya se ponga peligrosa la cosa, pues ya vas a dejar de oír. No creas que esto funciona así. Nosotros solamente vamos a escuchar una voz y nos acostumbramos a oírla. La vida es buena, cuando el buen pastor es rey de, es, de nuestra vida. Zacarías capítulo 10, verso 1. El profeta dice, pidan a Jehová la lluvia de la estación tardía. Jehová produce relámpagos y hace llover. Él da pan al hombre y hierba al campo. Pidan al Señor. Pídanle a Él, esto es lo que está diciendo. Jehová produce para todos. Esta es una verdad muy simple. ¿Necesitas algo en la vida? ¿Necesitas lluvia? Pídesela al Señor. El Señor es el que está en control del clima. Está en control del de los tiempos. Y muchas veces. Las promesas del Señor solamente las vamos a experimentar. Esas bendiciones del Señor las vamos a experimentar cuando pidamos al Señor que Él supla nuestras necesidades. En estos días hay mucho énfasis que cómo el hombre ha cambiado el clima y cómo necesitamos que que el hombre deje de hacer lo que estaba haciendo para cambiar las cosas. Pero nosotros necesitamos entender que la escritura nos dice que a menos que le pidamos a Dios por esa lluvia, por esa prosperidad, por esa supervivencia que necesitamos en nuestra tierra, no vamos a tener nada. Lo que necesitamos, tenemos que pedírselo a Dios, todo aquello que necesitamos. Él es nuestro proveedor y Él nos lo dará. Jeremías capítulo 14, verso 22. La Biblia dice, hay entre las vanidades de las naciones quienes hagan llover. En otras palabras, ¿hay algún otro Dios que pueda hacer lluvia? En nuestra cultura occidental, Vemos que muchos de los profesionales se han convertido en nuestros dioses porque pedimos su opinión más que la de Dios. Dice la palabra de Dios, ¿acaso los cielos dan lluvia por sí solos? ¿No eres tú, oh Jehová, nuestro Dios? En ti pues pondremos nuestra esperanza, porque tú has hecho todas estas cosas. Esto es algo simple, elemental. Esta es una verdad bíblica que debes entender. Tienes que pedirle al Señor y él proveerá. En Zacarías esto es lo que les está recordando el profeta a la nación. Si es que ellos pidieran la, la lluvia, el Señor les proveería. Este es un principio que tiene aplicaciones para todas las naciones del mundo. En estos días, si la gente del mundo camina con el Señor y lo honra, Él va a tener cuidado de esa nación. Esa es una promesa de Dios. Si hay cambios, hay cambios en la naturaleza que a veces permite, que Dios permite para corregirnos, para disciplinarnos. Hay muchas hambrunes, hambrunas que son producidas por falta de lluvia, hay terremotos, hay, hay desastres naturales y son cosas que suceden para que la gente se arrepienta. ¿Por qué? Hay mucha gente que dice, ¿por qué Dios permite que estas cosas pasen? Es para que nosotros volteemos nuestros ojos a Dios y pidamos su ayuda. Yo me acuerdo una vez estaba con un granjero y estaba allí caminando con él después de una tormenta tremenda que había dañado mucho sus cosechas. Había mucha devastación en sus tierras. Y este granjero, bueno, creo que no era cristiano. Él estaba diciendo, ¿qué es lo que Dios está tratando de decirme con todo esto? El Señor permite que pasen estas cosas para que, por ejemplo, este granjero... Voltea a ver a Dios y diga, Señor, qué, qué, neces qué estás tratando de decirme. Y eso me, da me dio una oportunidad para platicar con Él y decirle que Dios quiere que confiemos en Él y caminemos con Él. Entonces este verso nos dice cuál es el deseo de Dios para su pueblo. Que, que nosotros confiemos en Él y Él nos cuidará. El verso 2 describe la condición del pueblo de Israel en los últimos días. Esto es parte de una profecía que mira hacia el futuro y que ve el tiempo en los últimos días en los cuales va a haber problemas porque la gente no clama al Señor, sino que busca otras fuentes de sabiduría. En Zacarías capítulo 10, verso 2 dice. Pero los ídolos domésticos prometen en vano. Los adivinos, es decir, los que buscan poderes demoníacos para buscar el futuro. Los adivinos ven mentiras y refieren sueños falsos. Vano es su consuelo. Por eso el pueblo vaga como ovejas. Fue afligido por falta de pastor. La palabra hebrea que dice que prometen en vano y la palabra adivinos que son personas que tenían poderes demoníacos y que comunicaban mensajes eh, demoníacos. Es como como jugar hoy en día a la ouija o al o consultar la bola de cristal, una cosa así. Aquí en Zacarías se profetiza que vendría un tiempo en los últimos días, cuando Israel andaría errante, como oveja, porque no pidieron a Dios que supliera sus necesidades, sino que estuvieron buscando su guía de, de fuentes demoníacas. La condición de la raza humana eh, de una forma global se describe aquí y se aplica al mundo. Sería un fenómeno mundial. Otros lugares en la Biblia dice que, aún en la iglesia, en lugar de buscar a la al Señor, buscarían otras fuentes de consejo. En Timoteo capítulo 4, verso 1, expresamente dice lo siguiente, que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe, es decir, que cristianos iban, bueno, cristianos que dicen ser cristianos, abandonarían la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y eso es lo que está pasando en algunos dentro de la iglesia. Y mientras yo desarrollo este verso, quiero llamar su atención a que este verso explica mucho de lo que ha estado pasando en el mundo desde que empezó este fenómeno del COVID-19. El verso dice, el verso 2 habla que el terafim, ha, habló cosas engañosas. Un engaño, una ilusión. Yo no puedo engañarlos. Aquí está en el, aquí está en el diccionario. No crean que lo estoy inventando. Una ilusión es una... Un, una creencia psicológica o un estado mental de ser engañado y que marca un, la pérdida de habilidad para discernir que lo que uno está pensando o sintiendo sea real de una mentira. Es decir, es, es una ilusión y pierdes el sentido común y. A pesar de que hay evidencia de lo contrario, tú persistes en seguir creyendo la mentira. Eso es estar engañados con una ilusión. Y Zacarías indica que esta condición prevalecería en Israel en los últimos días, cuando rechazaran a Dios y buscaran otras fuentes de consejo y de guía en lugar de a Dios. Y los poderes demoníacos iban a dirigir a la gente para que no se pudiera convencer de otra cosa. Y aquí estamos bien, viendo una condición que poco a poco está envolviendo nuestro planeta. Zacarías 10.2 Dice que los adivinos y los y estas, estas personas que querían dar eh, consejo para el futuro, tal vez tú te imaginas un adivino como un gitano con su con unas lunas y unas estrellas en su sombrero, en su algo así como muy místico. Luego, en estos últimos tiempos, eso eran los eso era antes, pero en años más recientes con el movimiento de la nueva era, los adivinos son profesionales que dan cosas, dan, dan consejos eh, guiados por el ocultismo. Yo aprendí esto. Yo tuve ataques y, tuvo, y tuve cosas uh, así una vez que uh, tuve, tuve alguna experiencia con una persona así y... y Icot me dio un libro y entonces eh, eh, este libro me abrió los ojos porque entendí que ha, hay cosas, hay cosas demoníacas. Por ejemplo, en los, ¿han escuchado esta palabra CEO en inglés, CEO en español, que son organizaciones a nivel mundial que incluyen muchos gobiernos? y están siendo influenciados por consultores, consultores que son que no son otra cosa más que eh, personas que buscan la dirección demoníaca. Y entonces estos medios están influenciando los, a los gerentes, a las cadenas internacionales, y entonces están eh, dirigiendo el destino de las naciones y las están llevando cada vez más lejos de Dios. Entonces, sigue diciendo el verso 2, que los ídolos prometen en vano, los adivinos ven mentiras y refieren sueños falsos, vano es su consuelo. Es un consuelo muy vano. Se acuerdan cuando empezamos que diciendo que solamente íbamos a estar dos semanas y después que las máscaras solamente se iban a usar por un corto tiempo y luego no, no se preocupen, no va a ser obligatoria la vacuna y luego no, no va a haber, no va a haber ningún pasaporte de vacunación, etcétera, etcétera. Esto no nos trae ningún consuelo. Nosotros tenemos que tener cuidado acerca de qué voz estamos escuchando. Tenemos que ser guiados por el buen pastor, pero si no estamos dirigidos por el buen pastor, no va a haber consuelo. Vamos, por favor, a Segunda Tesalonicenses. Ahí hay muchas indicaciones que todo, lo que, que todo lo que está poniéndose en marcha en todo el mundo todavía no se completa, sino que va a haber más. Segunda de Tesalonicenses 2.9. Se está refiriendo al anticristo. El advenimiento del inicuo, o sea, el anticristo. Es por operación de Satanás. La actividad demoníaca en todo el mundo, con todo poder, señales y prodigios falsos. Es decir, hay más de un solo evento engañoso, sino que hay varios eventos que... Son engañosos y todos tienen la misma meta. Y con todo engaño de injusticia entre los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, la verdad es importante. Pero en estos tiempos la verdad es especialmente más importante porque hay muchos engaños. Y aquellos que no reciben el amor de la verdad, son los que están más sensibles a ser engañados. Verso 11: Y por esta razón, Dios enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira. ¿Recuerdan la ilusión o el engaño? Que es una incapacidad de reconocer la verdad y ya no puedes pensar lógicamente y pierdes el sentido común y a pesar de la evidencia tú vas a seguir creyendo en esa mentira hay algo hay algo que que sucede cuando cuando no quieres escuchar la verdad entonces eres engañado Y esa es parte del juicio. Han rechazado a Dios por siglos y llega un momento en que Dios dice, bueno, está bien. Ya, voy a dejarte en paz. Y entonces deja que este engaño caiga sobre ellos y crean la mentira porque no creyeron en la verdad. La vida es buena cuando estamos siguiendo al buen pastor. Pero cuando seguimos otras voces, la vida puede ser muy difícil. Vamos de regreso a Zacarías, capítulo 10, la segunda parte del verso 2. Por eso el pueblo vaga como ovejas. Ellos vagan, van de aquí para allá, por todos lados. Fue afligido por falta de pastor. El siguiente verso dice que habían pastores en Israel, pero los estaban los estaban llevando por lugares incorrectos, porque estaban si, siguiendo estos mediums, estos eh, estas personas engañadoras, una. Una oveja que no tiene pastor está en problemas. Tal vez ustedes han oído esto antes, que de que ¿por qué es que las ovejas si no tienen pastor están en problemas? Dice, bueno, lo, las ovejas tienen una mentalidad de seguirse de estar todos juntos como en manada, como en todo todos en rebaño. Entonces, si ellas están siguiendo al rebaño, si no tienen un pastor, si la si la oveja de enfrente se va al barranco, pues todas las demás ovejas se van a ir al barranco. Entonces, tal vez no parece que tenga mucho sentido, pero así es. Y las, el pastor es importante para dirigir las ovejas y para, para bloquearles el camino a un lugar peligroso. Por eso sin pastor, pues están en peligro. Sigue diciendo el verso 3. Mira, se ha encendido contra los pastores y castigaré a los machos cabríos, porque Jehová de los ejércitos visitará con su favor a su rebaño, a la casa de Judá, y los convertirá en su corcel de honor en la batalla. Los pastores tenían que, que proteger al pueblo de Dios. Mamás y papás, es bien importante que ustedes en la casa. Oren por sabiduría en su casa, por, para que Dios los ayude a guiar a sus hijos correctamente. El Señor dice aquí en, esta, en este verso que Él vendrá, vendrá a ajustarle las cuentas a aquellos que fallaron en, en pastorear su pueblo. Y el Señor transformará. Este rebaño de ovejas en un, en un grupo de corceles de honor en la batalla, en un ejército. El papel del Señor Jesús en la segunda venida va a ser muy diferente. Primero vino como un pastor de ovejas, pero ahora va a cambiar este rebaño. Por caballos de batalla de, de, de un ejército. El Señor va, va a hacer grandes cosas por la gloria de su rey. Zacarías 10, 4. De la casa de Judá saldrá la piedra angular. Es una metáfora que se refiere a Jesús, el fundamento que fue nacido de la tribu de Judá y de, y de este fundamento vendrá la la vendrá el Señor y se está refiriendo a Cristo como es es aquel que traerá seguridad y estabilidad al pueblo de Israel. Aquí es una metáfora. Todo se está refiriendo a Jesús. De Judá viene también el arco de guerra. Es una metáfora del Mesías en su segunda venida. Viene a vengar a sus enemigos. De Judá saldrá esta piedra angular. De él la estaca, de él el arco de guerra, de él también el gobernante de Judá. Y se está refiriendo en todo esto a Jesucristo. Verso 5. Serán como los valientes que en la batalla pisotean al enemigo o en el lodo de la calle. Combatirán porque Jehová estará con ellos y los que montan a caballo serán avergonzados.

Los haré volver porque tendré misericordia de ellos. Serán como si no los hubieran rechazado porque yo Jehová, su Dios, que les oiré. Yo soy Jehová, su Dios, que les oiré. Ellos tal vez no lo merecen, pero Dios tendrá misericordia. El Señor no los va a rechazar en aquellos días. Será como si nunca hubiera habido un problema entre Dios e Israel. Porque yo soy el Señor y yo los escucharé. ¿Se acuerdan cómo empezó? Pídanme si necesitan la lluvia. Pídanme porque yo soy Jehová su Dios. Y yo los escucharé. Esta profecía del verso 6 ya se cumplió desde 1948, cuando el Señor trajo a los judíos de, todos, de todas partes del mundo para formar una nueva nación. Porque los judíos crucificaron a su Mesías. Muchos cristianos piensan que el Señor ya no tiene nada que ver con, con Israel. Esta es la doctrina. Esta es una doctrina errada. La, do, la doctrina del reemplazo y no es así. El Señor tendrá misericordia nuevamente de Israel y seguirá trabajando con ellos porque él es misericordioso. Verso. 6 es lo que dice, tendré misericordia de ellos. Será como si no los hubiera rechazado, porque yo soy Jehová su Dios que les oiré. Él restaura la relación y esto puede ser el caso con ustedes. Si ustedes se han alejado del Señor, Él no los va a rechazar para siempre. Él va a restaurarlos. Eso es lo que Él quiere restaurarlos a una relación con él como si nunca hubieran estado separados de él. Verso 7. Los de Efraín serán como un héroe. Y el corazón de ellos se alegrará como por el vino. Sus hijos también lo verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová. Esto, este verso simplemente dice que la restauración futura de Israel, cuando Jesús, el buen pastor, sea el rey y los dirija, bajo su liderazgo, habrá un tiempo gozoso para todos. Y el verso 8, les llamaré con un silbido y los reuniré porque los he remimido y serán tan numerosos como lo fueron antes. Cuando las ovejas están en todo el campo, esparcidas, y es hora de moverse a otro pasto, o ya es hora de recogerse en su casa, el pastor les, les silba, y todos, todas las ovejas se juntan y vienen, y esta es la figura que está vuelve, expresando aquí cómo el Señor nos volvió a juntar en su tierra a los judíos. La gran mayoría de judíos que están en el mundo viven todavía esparcidos en el mundo y todavía será así hasta que el Señor Jesús regrese. En el verso 9 está hablando un resumen de lo que sucederá. Acuérdense, aquí Zacarías está hablándole a un pueblo acerca de lo que no ha sucedido todavía. Y esta va a ser la relación futura de los israelitas con su tierra. Verso 9: Dios está hablando, aunque lo sembraré entre los pueblos, los granjeros siembran. Esparcen la semilla por todos lados. Así Dios los sembrará a los judíos entre los pueblos. Aún en la lejanía se acordarán de mí. Criarán a sus hijos y regresarán. En los días de Zacarías no lo podían entender porque ellos acababan de regresar de Babilonia. Entonces no sabían de lo que se trataba aquí todavía no habían sido esparcidos en las naciones dice porque los haré volver de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria los traeré a la tierra de Galad y al Líbano y no les bastará se acuerdan de aquella visión de Ezequiel cuando ve ese valle lleno de huesos secos, y esto sucederá, así como Ezequiel vio la restauración de Israel, cuando dijo yo pondré mi espíritu en ustedes y ustedes vivirán y pondré en ustedes los pondré a ustedes en su propia tierra el verso 10 de Zacarías 10 dice que también los traeré de regreso de la tierra de Egipto y también de Asiria los días de Moisés ellos habían estado cautivos en Egipto por 400 años Luego Moisés los sacó de esta esclavitud. Así que ya habían salido de Egipto. Así que esta profecía de traerlos de nuevo de, la, de Egipto, ¿cómo? Ahora, en los días de Zacarías, acababan de regresar de la cautividad de los babilonios. Pero antes de los babilonios, los asirios también ya los habían tomado cautivos antes. Y después de que ellos fueron cautivados por los asirios, ellos no regresaron a su país porque llegaron los babilonios que conquistaron a los asirios. Entonces esta, esta profecía dice que los hará volver de Egipto, los re recogerá de Asiria. Los traerá de Galaad y al Líbano y no les faltará. Ahora, Moisés guió a todos aquellos, aquellos que, que sacó de la cautividad, y esta generación murió en el desierto. Por eso es que estos versos parece que está describiendo la resurrección de los santos de lo, del Antiguo Testamento. Porque, fíjense, cuando sea el rapto, el rapto sucederá para los cristianos y para los que hayan muerto antes de ese momento y para los cristianos que estén vivos pero los santos del antiguo testamento todavía no serán tomados sino que ellos para ellos habrá un, otra oportunidad de resucitar entonces fíjense lo que está hablando aquí está hablando de aquellos que saldrán de egipto de asiria de Galad de Líbano está hablando de Galad es es eh, es la nación de Jordán hoy en día Líbano, eh, Líbano todavía existe como tal y el tamaño de esta tierra que el Señor ha prometido dar a Israel de acuerdo a Génesis 15 y 18, será mucho más grande que la tierra que Israel posee hoy en día. Israel en el milenio posiblemente será más grande que, las, eh, que, el, que el país de Francia. Y el número de los judíos que el Señor traerá a la tierra llenará la tierra al máximo. Isaías capítulo 49 verso 18. Verso 18 al 20 dice: Just for some ease and simplicity going to read it to you from the new lo voy a leer de la traducción de esta traducción. Miren alrededor y vean, porque todos sus hijos, le está hablando Israel, vendrán a ti, tan seguro como vivo yo, dice el Señor. El, ellos serán como joyas verso 19 aún en los lugares o en las partes más desoladas y abandonadas de la tierra serán llenas con tu pueblo con tu gente los enemigos que los esclavizaron estarán muy lejos las generaciones nacidas en el exilio regresarán y dirán, necesitamos más lugar, aquí está muy lleno, está hablando el Señor del futuro y cosas buenas sucederán cuando el buen pastor esté en el trono. Hermanos y hermanas, vivimos en un mundo malo, un mundo que está corrompido, que está en decadencia. Nosotros hemos sido llamados a seguir al buen pastor en este mundo y podemos experimentar las bendiciones del Señor, la del Señor, la fuerza del Señor y todo lo que Él es y Él tiene está a nuestra disposición mientras estamos en esta misión. La vida es buena cuando el buen pastor es nuestro rey. Y mi, yo los exhorto como iglesia a que mientras viven en estos últimos tiempos, eh, aprendan a conocer la voz de su rey, la voz que tenemos que seguir. Aprendan, hermanos, a confiar y a obedecer esta voz, porque Él nos va a capacitar para caminar en sus caminos aun cuando sea un gran sacrificio, aun cuando tengamos que caminar solos, Él nos va a capacitar. Así que, Padre, oro por tu iglesia, oro para que tú, Señor, nos ayudes, Señor, a confiar en tu palabra. Señor, para que podamos conocerte, para que podamos conocer tu, tu voz entre otras voces. Señor, necesitamos conocerte. Necesitamos, Señor, que tú nos ayudes a reconocer tu voz. Y Padre Celestial, te pido que nos des la sabiduría y el discernimiento para no caminar siguiendo otras voces, porque esas voces nos van a... Nos van a desviar. Señor, sabemos que para los hijos de Dios lo mejor está por venir. Te doy gracias, Señor, porque nos has prometido darnos vida y vida en abundancia cuando tú eres nuestro Señor, cuando tú eres nuestro Dios y nuestro pastor. Te amamos, Jesús, y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el cuerpo de Cristo. Señor, llena nuestros corazones de regocijo, de gozo, Señor, y de paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.